Conversatorios de Salud Mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días a todas y todos, esperando se encuentren bien. El día de hoy nos unimos en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre de cada año con la finalidad de generar conciencia sobre la violencia de género y promover medidas para su erradicación. Este día fue elegido en memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. El asesinato de las hermanas Mirabal se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y motivó a la comunidad internacional a reconocer este día como un recordatorio de la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. El objetivo principal de esta conmemoración es sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género, promover la igualdad entre hombres y mujeres y movilizar acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. La violencia de género es un problema global que afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales, razas, etnias, y este día sirve para una plataforma para abogar por un medio y un mundo libre de violencia contra las mujeres. Es por ello que la Coordinación de Educación en Salud, en conjunto con la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Coordinación y el Área de Calidad Educativa, genera conversatorios mensuales con el objetivo de sensibilizar al personal, motivo por el cual presentaré a nuestros panelistas, los cuales son la maestra María Isabel Gutiérrez Peláez, directora de la Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, secretario de Planeación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Al maestro Juan José Hernández Romero, secretario ejecutivo del Comité de Ética de Prevención de Conflictos de Intereses. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Buen día. Y al maestro Darío Octavio Moral Hernández, coordinador de programas del órgano interno de control. Muy buen día, a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Maestro, perdón. De antemano, gracias por su participación en el conversatorio. Daremos inicio. Me gustaría preguntarle primero a la maestra Gutiérrez, ¿qué es y cuáles son los principales tipos de violencia? Muchas gracias, sí. Bueno, pues yo en este caso quiero tomar la definición de violencia de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenazas contra uno mismo, una persona, un grupo o comunidad. Y tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. ¿A qué me refiero con toda esta definición? Es importante considerar que la violencia puede ser ejercida hacia la misma persona se autoinflige la violencia o hacia otros, ¿no? Y normalmente se puede dar de una persona a otra, de una persona a un grupo o de una serie de grupos o comunidades a otros, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de violencia y de tipos de violencia, de hecho podemos encontrar muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta definirlas de dos maneras. La primera es la física, aquella en la que se utiliza la fuerza o algún objeto para hacerle daño a una persona, a sí mismo o entre grupos. Y la psicológica, que definitivamente va de la mano con la violencia física, porque siempre que hay un daño físico, tenemos un daño psicológico, ¿no? Sin embargo, en la psicológica puede venir también puede no estar de la mano con la violencia física. Es decir, violencias como hacer la ley del hielo, dejarse de hablar, violencias en donde son muy sutiles, pareciera que no las vemos, donde se habla mal de unas personas y otras y es evidente, pero nadie lo dice, ¿no?
Y entonces después entraríamos en los otros diferentes tipos de violencia, ¿no? Esta parte física y o psicológica que se infringe en género, violencia obstétrica, violencia sexual, violencia económica. Y vamos a ver en qué contexto se van a dar. Todas estas violencias se pueden dar en distintos contextos, ¿no? En el contexto laboral, ¿no? Como se llamaría la violencia institucional, en el contexto escolar, que si es entre grupos es bullying, y si no puede ser una violencia autoritaria, si es de un maestro hacia un alumno, intrafamiliar o de pareja, hacia los hijos, hacia la pareja o hacia la familia completa, si hay una violencia social, y ahora, bueno, por supuesto, hay que incluir la violencia digital. Muchísimas gracias. Como menciona, es muy importante conocer estos tipos de violencia, reconocerlos y no solo identificarlos, porque también es importante identificar si yo soy violentada o si yo estoy ejerciendo la violencia. Y esto nos lleva justo a la siguiente pregunta para el doctor Pérez y el maestro Moral. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Muchas gracias. Pues lo más, sobre todo la violencia hacia las mujeres, que es en lo que quisiera yo focalizarme aprovechando el día, justamente se atenta contra la dignidad de las mujeres, que es el bien jurídico tutelado de todos los derechos humanos. En consecuencia, se viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. En otras palabras, se impide de manera arbitraria, de manera abusiva a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas que cumplan sus anhelos, sus objetivos, su plan de vida. Se cancelan sus oportunidades, su acceso a derechos. Estamos en una situación donde hay una afectación grave, muy grave, a su integridad física y a su integridad psicológica. De hecho, la violencia contra las mujeres se equipara a tortura. Ya de ahí, pues, podemos nosotros imaginar de qué tamaño son las consecuencias, decía la maestra que me antecedió en el uso de la palabra, psicológicas, depresión, estrés, ansiedad, ideación, tentativa suicida, suicidio mismo, o discapacidades físicas permanentes. Imagínense ustedes si además se utilizaron armas, ácidos, sustancias tóxicas, corrosivas, pérdida de órganos, en fin, es algo muy serio. Entonces, independientemente de ello, pues hay que reconocer también que otra de las consecuencias es la incapacidad de las mujeres para satisfacer sus necesidades de subsistencia cuando hay violencia económica o cuando hay violencia patrimonial, aunado a las consecuencias sociales, comunitarias que se presentan, que reproducen, por ejemplo, sentimientos de odio, discriminación, que acrecientan las desigualdades entre los géneros, una devaluación de la autoestima de las mujeres, que además las lleva al aislamiento, que las lleva y que también promueve de manera terrible pues, su explotación, no solo sexual, laboral y de diversas índoles. Entonces, se perpetúa la jerarquía de género, eso hay que destacarlo, o sea, esta idea de que todo lo masculino es mejor que lo femenino, esa es la jerarquía de género. Entonces se perpetúa esta idea que tiene su origen en la sociedad patriarcal y, por supuesto, la impunidad y la corrupción. Pero bueno, lo más terrible es que se atenta contra la vida de las mujeres. Muchísimas gracias. Tiene razón en esta parte de la violencia y que existen muchas consecuencias. Y por favor, maestro Moral, ¿usted qué nos podría decir acerca de cuáles son las consecuencias aquí dentro del instituto? Muchas gracias por la participación. Y quiero ser muy particular en dos tópicos que realmente
tienen que tener atención prioritaria. La primera de ellas es que genera, además de un costo social y a la salud pública, la violencia institucional que se refiere a la violencia de género, la violencia de las mujeres, genera, además de un número importante de denuncias que ingresan al órgano interno de control, genera también dictar medidas de protección importantes a las personas que son afectadas, a las posibles víctimas. Y en ese sentido puede afectar también la prestación del servicio en materia de la salud. Cuando nosotros buscamos una medida de protección, buscamos en todo momento evitar la revictimización de las personas que están afectadas. Pero también en ese sentido, cuando son comunidades rurales, cuando son comunidades que tienen un alto, pues una alta incidencia respecto a personas derechohabientes o a personas trabajadoras, se afecta el servicio en la salud y también se afecta evidentemente la carga de trabajo que pueden tener las personas que se encuentran en el instituto. Efectivamente, como mencionan, vivir un entorno de violencia puede tener profundas y duraderas consecuencias físicas, emocionales y sociales, como nos mencionan ustedes, para las personas afectadas, y es por ello que me gustaría preguntarle a la maestra Gutiérrez, al maestro Moral y al licenciado Hernández, ¿a dónde se puede acudir si soy víctima de violencia? Bueno, a mí me parece importante destacar lo que dijo el doctor Víctor Hugo Pérez en cuanto a las consecuencias psicológicas. Creo que estamos inmersos, hablar de violencia y hablar de todas las violencias es importante porque estamos inmersos en una sociedad muy violenta, ¿no? En donde tenemos muchas normalizaciones, donde vivimos el pensar que está bien, que no pasa nada, que esto te toca por ser mujer, que esto sucede en el caso de los niños si es normal, ¿no? O sea, pensar, no sé, darle una nalgada a un niño es parte de la educación y no pasa nada y no lo vas a traumar. Y escuchas muchas frases como, a mí me dieron nalgadas y mira, me estoy bien, no me pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, es seguir normalizando una serie de violencias. Entonces, cuando hablamos de esa denuncia, creo que tenemos que ir por niveles, porque hay microviolencias que se pueden detener en el sistema en el momento. Pensando, por ejemplo, una violencia dentro de un salón de clases con un grupo de niños pequeños de primaria donde se están burlando de un compañero, si en ese momento se pone un alto de parte de aquel adulto que está presenciándolo o de los niños mismos que pueden decir, oye, no es correcto hablar así de un compañero, no está bien que nos burlemos, ¿no? Entonces se evidencia la violencia y por lo tanto baja. Entonces creo yo que la primera denuncia tiene que ser dentro de ese mismo grupo. Ya cuando hablamos de violencias mucho mayores, ¿no? Donde ya estamos hablando de dónde y cómo vamos a poder denunciar legalmente, emocionalmente y demás, pero sí se los puedo decir que sucede mucho que no hay denuncia. ¿Por qué? Porque justamente, como le mencionaba ahorita el maestro Darío Moral, hay tanta revictimización que si yo me voy a ir a parar a un MP y me van a cuestionar como si yo fuera la delincuente, ¿sabes qué? Mejor no voy, ¿sabes qué? Me quedo en silencio, o tengo mucho miedo de que haya una consecuencia a pesar de esto, ¿no? A pesar de que yo hable, a pesar de que debería yo de confiar en las autoridades, pues no, no confío en las autoridades porque las autoridades nuevamente generan esta revictimización, ¿no? Incluso las autoridades de las mismas instituciones, si es en una empresa, si es en un hospital, si es en un colegio, donde quiera que sea, cuando se habla de eso, hay siempre un tema como de revictimización. Entonces, sí, las consecuencias psicológicas se dan mucho más fuerte y entonces se deja de hablar. Entonces, muchas veces se presentan a terapia las personas, que sería una de las acciones que se deberían de tomar, independientemente de las acciones legales y de las acciones sociales, el poder trabajar lo que el trauma pudo generar de estas violencias. E insisto, incluso las microviolencias generan trauma, ¿no? Porque a veces lo devaluamos, ay, bueno, le dejó de hablar, no pasa absolutamente nada. Pues sí, sí pasa, sí, sí pasa dentro de nuestro cerebro y sí pasa dentro de nuestro corazón, por decirlo muy románticamente, ¿no? Sí nos afecta, sí nos lastima y sí nos hace daño, ¿no? Y lo que más escuchamos en estos discursos, especialmente de mujeres, es no quiero revictimización, no quiero que todo el mundo se entere, no quiero ser el foco de atención y por lo tanto solo vengo y trabajo la parte emocional. Este es un tipo de denuncia, aunque no va a generar un cambio, va a generar un cambio dentro de mí. Y eso es sumamente importante de notarlo.
¿no? Porque entonces, en esa terapia, quiero encontrar herramientas para detener este tipo de violencias. Y muchas veces el trabajo justamente de la psicoterapia es ayudarlos a encontrar los lugares en donde tienen que hacer esa denuncia. Si fuera tal vez una violencia pasada que generó el trauma, pero que no se repite, pues podremos trabajar con eso. Pero si es una violencia continua, que se vive dentro del trabajo, que se vive dentro de la familia, que se vive dentro del mismo hogar, ¿no? Que dices, híjole, es que dentro de mi casa estoy sufriendo violencia. Entonces es esa orientación. ¿Orientación hacia dónde? Pues hacia dónde están todos estos centros de derivación hacia la justicia de las mujeres, los niños, incluso de las personas, porque hablamos mucho de la violencia de las mujeres y claro, por supuesto, es el tema, pero también es importante hablar de la violencia que se genera entre hombres, ¿no? Esta situación social en donde, como la violencia tiene relación con el control y el poder, pues quienes más control y poder quieren tener son los hombres, ¿no? Entonces, donde más asesinatos hay es entre hombres, ¿no? Muchos más que los feminicidios son los homicidios entre hombres, ¿no? Entonces, si vamos reeducando a la población y vamos quitando esta gran necesidad de marcar territorialmente, de marcar control, de marcar poder, entonces va a ser mucho más fácil que no haya ya sea violencia entre pares, violencia entre parejas, violencia hacia comunidades, por ejemplo, que son mucho más pequeñas, que muchas veces son injustamente tratadas, ¿no? Entonces haríamos un cambio importante, ¿no? En ese sentido es, sí, sí se puede acudir a muchos espacios, a muchos lugares, desde el MP, desde el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, incluso las mismas empresas ahora ofrecen mecanismos de denuncia, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es tener claro si estamos siendo violentados o si somos violentos, ¿no? Incluso yo creo que aquellos a los que nos dedicamos a trabajar con esto, nos damos cuenta de que fuimos y que aprendimos, o sea, fuimos educados y aprendimos a violentar, ¿no? Entonces, en estas mismas violencias hay que saber detenerlas desde primero nosotros y hacia los demás y dar como toda esta parte de psicoeducación. Muchas gracias. Y justo esta parte que usted menciona del círculo vicioso, del empezamos, yo fui agredida y entonces ahora yo voy a agreder, ¿no? En esta parte del personal de formación, pues que se va generando, ¿no? Yo R1 fui violentado, pero cuando soy R3 ahora voy a violentar a los R1, ¿no? Y se va generando y se va generando. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos dentro del instituto. Y es por ello que también me gustaría escuchar al maestro Moral. Dentro del instituto, pues, ¿dónde se puede acudir si eres víctima de violencia? Gracias. En el orden interno de control, en lo corresponde al orden interno de control, contamos con 13 autoridades investigadoras. Nos encontramos con 12 regionales y con una a nivel central. Pueden presentar precisamente también su denuncia o su queja a través del sistema de denuncias ciudadanas, que es el SIDEC. Puede ser también a través del call center, donde van a aparecer por ahí los números telefónicos para que puedan comunicarse. Puede ser a través de un correo institucional, a través del comité de ética, del comité de prevención y de conflictos de interés, incluso de la comisión HAS también. Puede ser también por comparecencia directamente en cualquiera de las oficinas, o puede ser también por oficina de partes a través de un escrito de denuncia. Es importante saber que este órgano interno de control cuenta también con personal psicológico que va a atender a las personas que pueden ser afectadas de una presunta o una posible afectación por violencia, y tendríamos que, evidentemente, escuchar de una forma muy atenta, muy activa, como dije en un momento, evitando en todo momento la revictimización, buscando también valorar si existe la necesidad de dictar alguna medida de protección y, sobre todo, que no afecte la prestación del servicio. Tampoco al trabajador se le puede obligar, precisamente dictando una medida de protección, a cambiar evidentemente de residencia, porque lo ideal es que preste un servicio él adecuadamente, que se encuentre contento, que se encuentre feliz, que se encuentre prestando un servicio de calidad sin evidentemente buscar una revictimización. No buscamos la confrontación con el presunto victimario o con la presunta persona agresora. Se puede acudir a cualquiera de estas autoridades investigadoras y vamos a tener el tacto pertinente para poder atenderlo.
Muchísimas gracias. Y licenciado Hernández, me gustaría escucharlo también a usted. ¿Cómo le podemos hacer para levantar una denuncia o dónde tenemos que acudir? Bien, en el ámbito institucional y por cuanto hace el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, tenemos varios mecanismos. Tenemos direcciones de correo electrónico, la dirección es comité.etica@ins.gob.mx. Tenemos también el de la casos de hostigamiento y acoso sexual, es el correo prevencion.ihyas@ins.gob.mx, en donde pueden presentar su denuncia a través de nuestras oficinas, que están ubicadas aquí en Manuel Villalongín 117, sexto piso. Nuestras personas consejeras asesoras pueden auxiliarles justamente a establecer la denuncia ante el Comité de Ética y algunas otras instancias institucionales. Es importante comentar que el Código de Ética de la Administración Pública Federal justamente establece como parte de estas definiciones de violencia, el hostigamiento y el acoso sexual y el hostigamiento laboral, como parte justamente de esas acciones que generan violencia, ya sea de manera vertical o horizontal, y dentro de las cuales justamente se pueden presentar las denuncias en el ámbito del comité. El Comité de Ética trabaja de manera conjunta con el órgano interno de control para hacerlas de conocimiento de ellos, que en términos de sus facultades y de acuerdo a lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lleven a cabo ellos la investigación y la posible sanción de acuerdo con las facultades. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Hacemos de conocimiento de estas denuncias al área laboral del instituto para que en términos de sus propias facultades también establezcan una investigación paralela que derive en una posible sanción hacia las personas que están cometiendo este tipo de agresión. Muchísimas gracias. Creo que es importante mencionar que existen muchos lugares donde podemos denunciar, tanto internos aquí del instituto como externos. Y es por ello que surge la siguiente pregunta. Licenciado Hernández y doctor Pérez, ¿cómo se puede prevenir la violencia? Bueno, evidentemente la denuncia es uno de los mecanismos idóneos para prevenir que escale la violencia. O sea, porque puede escalar si, como decía la doctora Gutiérrez, la víctima no lo hace así, no la señala, entra en una actitud de aislamiento. Y en consecuencia, pues el anonimato y va a dar a la cifra negra de la incidencia de violencia o hasta delictiva. Entonces, por supuesto que la denuncia es un mecanismo idóneo para prevenirla. Otro mecanismo idóneo es la investigación que ya mencionaba el licenciado Darío Moral. Sin duda, ese es el mecanismo, el mejor mecanismo para investigar las conductas de manera eficaz y en su momento sancionarlas. Por supuesto, eso disuade que se repitan y que vuelvan. Pero lo más importante quizá en materia de violencia hacia las mujeres es incluir la perspectiva de género, incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas que realice no solo el Seguro Social, sino todas las instituciones, los tres ámbitos de gobierno y también la sociedad civil, también las empresas, también los sindicatos, también la perspectiva de género es esa herramienta que nos permite eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, o sea que permite acceder a una relación de equidad entre los géneros que nos adelanta, que adelanta a las mujeres en su desarrollo. Entonces es muy importante que, por ejemplo, los docentes del Seguro Social incluyan la perspectiva de género en sus clases. O sea, que la docencia se ejerza con perspectiva de género. Es decir, que no permitan actitudes sexistas, misóginas, discriminatorias
de su cátedra, poniendo ellos el ejemplo, pero tampoco que no permitan que los alumnos, los residentes, los pasantes, el resto del personal también lo reproduzca. Entonces hay que trabajar en que la docencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ejerza con perspectiva de género y también la investigación. No me refiero a la investigación administrativa que realiza el órgano interno de control, me refiero a la investigación científica, que realizan las tareas, los trabajos, los libros que escriben, todas esas tareas institucionales, hasta las guías, los documentos que tienen, hasta las entrevistas que realizan los trabajadores sociales, que en consulta externa, etcétera, tiene que incluir la perspectiva de género, ¿no? Además, es una obligación, porque está en la Ley General para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, está en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado y se debe de hacer. Y también se deben de implementar estrategias de empoderamiento de las mujeres. O sea, y cuando hablo de las mujeres, me estoy refiriendo a mujeres adultas, adolescentes y niñas, porque hay que aclarar que la ley y los tratados internacionales establecen especificidades para cada cuestión de estas, como también las establece la ley un enfoque diferenciado, no solo por edad y por sexo, sino también, en el caso de género, sino también por el tema de discapacidades o de origen étnico. Es decir, se debe también de ejercer esta perspectiva de género con un respeto absoluto a la interculturalidad y un respeto absoluto a la interseccionalidad, porque hay que, o sea, no hay mejores culturas que otras, ni más desarrolladas unas que otras. O sea, todas las culturas tienen igual valor, pero hay que respetar, por ejemplo, las especificidades de los pueblos originarios o de las comunidades afro, o las personas que provienen de alguna comunidad afromestiza, afromexicana o afrodescendiente, o que cuentan con alguna discapacidad. En fin, se debe de realizar la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres, pues bajo este enfoque diferenciado. Es muy importante, y sobre todo considerando lo que les decía, la interculturalidad y la interseccionalidad. Entonces, este enfoque diferencial es fundamental. Y algo que es también muy importante para prevenir la violencia, y que es un principio rector de en esta materia, es la debida diligencia. O sea, no es posible que cuando se denuncie ante los órganos administrativos de control o ante los órganos de procuración de justicia o ante los organismos defensores de derechos humanos, pues haya una actitud de tortuguismo, una actitud de lentitud, decía la maestra Gutiérrez Peláez, de revictimización, de doble, triple, cuádruple revictimización, que tengan que estar narrando sus historias violentas a una instancia, a otra instancia. No, tiene que haber de manera oficiosa, de manera oportuna, de manera competente, independiente, de manera imparcial, exhaustiva, debe de llevarse a cabo todas las acciones de debida diligencia. Entonces, este es un principio que debiera de tener hasta indicadores de impacto, no solo cuantitativos, sino cualitativos, en todas las unidades administrativas del instituto y de todo el servicio público, porque un área administrativa, pues yo ya atendí la queja, la escuché, la recibí, pues házmela por escrito, circunstancias, de modo, tiempo, lugar, aquí la recibo y ahí te doy fecha de audiencia, o dentro de 6 meses, o dentro de... No, eso no es posible. Entonces tiene que ser inmediata la respuesta. Y me regreso un poco a la pregunta anterior, donde se refería ante quién acudir, que no solo las instancias internas como el órgano interno de control. Por supuesto pueden acudir, la ley prevé
los Centros de Atención Integral para la Mujer. Esos Centros de Atención Integral para la Mujer son centros multidisciplinarios, intersecretariales, en donde las mujeres van a recibir atención psicológica, jurídica, de trabajo social, albergue para ellas, para sus hijos menores de edad o hijas menores de edad, refugio, apoyo, trabajo, en fin. Entonces, hay que, cuando se trate de asuntos de esa naturaleza, hay que pensar en los Centros de Atención Integral para la Mujer, que prácticamente existen en todas las entidades federativas y en las capitales, entre las capitales de las entidades federativas, están presentes, independientemente de que pueda ir uno directamente a cualquier agencia del Ministerio Público y denunciar, por supuesto, o a la Defensoría de Derechos Humanos, o en el caso del tema de salud, pues a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, si hubiera alguna querella concreta que mereciera, pues, ser arbitrada o conciliada ante esas instancias. Entonces, entonces no hay que olvidar, pues, a las comisiones de derechos humanos, que tienen áreas especializadas en atención a víctimas de violencia de género, pero por supuesto esta modalidad que ya se institucionalizó de los centros integrales de atención para la mujer, que tienen, o sea, no tiene la víctima que andarse trasladando de una dependencia a otra dependencia y a otra dependencia, sino que en un mismo lugar hay representantes inclusive del sector salud, o sea, inclusive del sector salud. Esto con independencia de que la Ley General para Prevenir la Violencia contra las Mujeres establece un sistema, crea un sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, que en el cual participan todas las entidades federativas, el gobierno federal, y también hay invitados de la sociedad civil y hasta de organismos internacionales. Entonces hay que tener presente, pues, estas instancias. Y bueno, yo agregaría que a estos instrumentos tan valiosos que ya mencionaba mi tocayo de apellido, el licenciado Hernández, como el violentómetro, el código de ética y estos mecanismos que estaban mencionando, yo, por supuesto, se le tiene que hacer una amplísima difusión a los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, o sea, la igualdad jurídica, la ley no habla nada más de igualdad, la ley habla no solo de igualdad jurídica, sino habla de igualdad sustantiva, habla de igualdad de resultados y habla de igualdad estructural. Entonces, estas diferencias deben explicitarse. A lo mejor los abogados o los defensores de derechos humanos o de derechos de las mujeres las comprenden, pero pues no todas las personas. Entonces hay que hacer una labor, por supuesto, muy amplia de educación en este tema, de difusión, de promoción, obviamente de la dignidad, del concepto de dignidad de mujeres, de este bien jurídico tutelado, de todos los derechos humanos, pero en especial de las mujeres, el tema de la no discriminación, de su libertad, ¿no? En los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad, interdependencia de todos los derechos humanos, tienen también que asimilarse, concientizarse, reflexionarse por parte del cuerpo docente, por parte del cuerpo académico, directivo, administrativo y, por supuesto, de todos los trabajadores y de todos los estudiantes. O sea, eso es necesario. Ya decía yo, la perspectiva de género y otros principios, este enfoque diferencial, interseccionalidad, interculturalidad, eso debe estar también así en cartulinas, en textos, en todos los medios, en las redes sociales, del Seguro Social, del Instituto, debe de hacer una amplísima difusión en ese sentido, porque pues solo así se podría realmente hacer un cambio cultural, ¿no? Lo que queremos es hacer un cambio cultural de todas estas actitudes. Les sugiero, para otro tipo de violencias, no contra las mujeres porque está prohibida, expresamente prohibida, la mediación. Pero entonces, en el caso de temas laborales, en donde no esté de por medio el tema de violencia hacia la mujer o de género, ahí sí se puede implementar
el tema de mediación, que es una instancia que es una mediación escolar, llamémosle así, o mediación institucional, o mediación, ustedes pueden llamarle como quieran, pero insisto, con las prohibiciones a lo que la ley misma establece. Materia familiar no se puede mediar, materia de violencia hacia las mujeres no se puede mediar, no, temas laborales, despidos, no se puede mediar, pero todo lo demás, el acoso escolar y otro tipo de violencias, sí se puede mediar. Entonces, ahí yo creo que valdría la pena pues promover la instalación de un comité de mediación al seno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde puedan, de manera constructiva, pacífica, dialogada, con la ayuda de un facilitador, de un mediador, construir una cultura de paz en el instituto para esos efectos. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, tiene razón, tenemos que empezar al cambio personal para poder hacer este cambio social, comunitario. También me gustaría escuchar al licenciado Hernández. ¿Cómo podemos prevenir la violencia desde un enfoque del Comité de Ética? ¿Ustedes qué nos podrían decir? Sí, muchas gracias. En el seno del Comité de Ética consideramos que hay diferentes caminos para prevenir justamente la violencia. La primera es conocer el código de ética y el código de conducta de las personas servidoras públicas del INE. De estos instrumentos se establecen justamente cuáles son las pautas de conducta sobre las cuales debemos sacar nuestro actuar como personas servidoras públicas independientemente del cargo que tengamos dentro del instituto. En estas también se identifican cuáles son las pautas contrarias que generan violencia. Y en la medida que podamos conocerlas, también podemos identificarlas, como bien lo comentaba la doctora Gutiérrez. Estas microviolencias eventualmente también se tienen que visibilizar, y creo que esa sería la segunda etapa. Visibilizar dentro de nuestro actuar institucional cuando estamos siendo víctimas de violencia, cuando estamos ejerciendo alguna violencia que está, obviamente, que es contraria a estos principios, valores y reglas institucionales. Y la tercera es la denuncia. Tenemos nosotros dentro del Comité de Ética un protocolo justamente para la atención de casos de violencia, como puede ser el hostigamiento sexual y el acoso sexual o el tema de discriminación, en donde nuestras personas consejeras, personas de primer contacto, auxilian a las personas denunciantes, presuntas víctimas, para que puedan establecer una denuncia ante el comité o cualquier otra instancia con los elementos mínimos justamente para que se pueda llevar eventualmente una investigación y una determinación en el ámbito del comité o una sanción por alguna autoridad de acuerdo con su ámbito de competencia. Creo que estos tres elementos son importantes para visibilizar aquellos actos de violencia y que en la medida de que se vayan atendiendo, podamos justamente de manera conjunta todos incidir en, obviamente, evitar estos actos de violencia que podrían ser cotidianos, pero que no por ser cotidianos tienen que ser tolerados. Muchísimas gracias. Y algo que me gustaría rescatar es que justo la prevención de la violencia es un desafío multifacético, lo que nos comentaban ustedes, que implica desde abordar las raíces, promover los cambios de manera individual, comunitaria y social. Y es por ello que me gustaría saber, desde su área de expertise, desde el Comité de Ética, el OIC, desde la parte jurídica y, externa y la parte psicológica, ¿cómo podemos levantar una denuncia? ¿Cómo podemos levantar una denuncia como mujeres violentadas o como cualquier tipo de violencia? ¿Cómo se puede levantar una denuncia? Es realmente muy sencillo. Si es una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
puede ser, o comisiones estatales de derechos humanos, puede ser de manera presencial, de manera escrita, puede ser telefónica, puede ser por correo electrónico, puede ser por cualquier medio electrónico. Y en realidad lo único que tienen que hacer es explicar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, dónde fue, cuándo fue, cómo fue, así con sus propias palabras. De igual manera es ante el Ministerio Público. Si acuden a uno de estos centros de justicia para mujeres, igualmente ahí en la instancia, la representación social del Ministerio Público va a pedirles, igual, que narren, que hagan una narrativa muy simple de cómo, cuándo, dónde, que lo expliquen, y ya de manera oficiosa se tiene, y así es igual ante los órganos administrativos de control, es como se presenta una denuncia. Cualquier persona lo puede hacer, les pedirán que lo ratifiquen, que ratifiquen en su denuncia, si tienen algún elemento o dato de prueba que lo aporten, si no lo tienen es obligación de la representación social de Procuración de Justicia, como de los órganos internos de control o de las comisiones de derechos humanos, investigar. No es responsabilidad de la víctima hacer la investigación. La investigación está a cargo de la autoridad. Entonces, si tienen datos de prueba y coadyuvan, qué padre, pero si no, no es necesario. Es la autoridad la que tiene que investigar. Muchas gracias. Doctor, ¿quién más le gustaría compartirnos? Gracias. Desde el entorno de control, como bien menciona el doctor Hugo, tenemos la obligación de llevar una exhaustiva investigación hasta en cuanto a encontrar la presunta responsabilidad administrativa del servidor público. Evidentemente estamos abiertos para recibir a cualquier persona víctima de violencia, y lo que va a pasar es que una persona precisamente capacitada, con un trato muy respetuoso en un lugar tranquilo, espacioso, la va a atender, le va a pedir precisamente que narre los hechos de forma clara, le va a auxiliar para que pueda pues presentarse una denuncia que pueda llevar a buen término, con circunstancias de modo, tiempo y lugar. También, como bien comentó el doctor, se van a solicitar datos de prueba o indicios, o si tiene algún elemento probatorio, y datos de la persona, pues que es la que ha sido violentada y el violentado. También vamos a determinar y vamos a preguntarle también a la víctima si requiere una medida de protección. ¿Y en qué consisten estas medidas de protección, que es importante también comentarlas en la presentación de la denuncia? Una de ellas puede ser la reubicación física de esta persona para que preste el servicio profesional en otro espacio. Sin embargo, como comento, hay ocasiones en que la persona ya fue víctima, y buscar precisamente cambiarla de sede no es lo más considerable, sino buscaríamos otra alternativa. Puede ser también el cambio de la persona agresora o presuntamente agresora, el cambio de horario incluso para que preste un servicio de forma adecuada. Puede ser también que esta realización de las funciones o del trabajo que se realice pueda prestarse fuera del espacio laboral, incluso en su domicilio. Puede también restringirse a la persona agresora o presunta agresora que esté en contacto con la víctima, además de evidentemente la canalización con una persona profesional de la psicología para que le dé una atención importante. Además de que se redacte evidentemente este escrito, que sea funcional y que sea de utilidad para esta otra investigadora, también vamos a dar un seguimiento oportuno, porque nosotros tenemos hasta 120 días para concluir precisamente la investigación y fincar una responsabilidad en caso de que se requiera. Y se pasa directamente a la área de responsabilidades o bien al tribunal en caso de que sea una falta grave. Pero es importante mencionar, la víctima o la presunta víctima tiene todas las facilidades para presentar su denuncia. Puede ser, como comenté hace unos momentos, a través del sistema de denuncias ciudadanas, a través de la página de SIDEC.funcionpublica.gob.mx, por correo electrónico, redacta los hechos, y en caso de que sea estrictamente necesario, porque repito, este órgano de control cuida mucho no entrar en la revictimización, ni en la confrontación ni con las autoridades, ni precisamente con el presunto agresor. Siempre vamos a proteger la integridad y datos personales de las presuntas víctimas. A través de internet, como lo comenté,
Pues a través del call center, el teléfono del órgano interno de control es el 01800-623-2323 y en ese sentido van a poder presentar su denuncia de forma telefónica. Puede ser también, además del internet, además del teléfono, puede ser a través de un correo institucional, función pública, funcionpública.gov.mx. Puede ser de manera presencial, donde, como le comenté, una persona capacitada que va a juzgar en todo momento con perspectiva de género. La investigación también se lleva a cabo con perspectiva de género, atendiendo a todos los principios de derechos humanos y de protección a la presunta víctima. Y evidentemente también puede ser por escrito a través de oficialidad de partes. Repito, siempre va a estar acompañada la persona que fue afectada o que fue presuntamente afectada y vamos a buscar en todo momento dar respeto y restricto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos da mucho hacia dónde dirigirnos, cómo dirigirnos y saber que estamos acompañados, que no estamos solos en este proceso. El Comité de Ética, el licenciado, ¿usted qué nos podría decir? ¿Cómo podemos levantar una denuncia? Sí, como lo comentábamos al principio de la reunión, a través de correo electrónico, privilegiamos mucho la presentación de denuncias a través de correo electrónico. El correo de comité es comité.etica@ins.gob.mx. De manera presencial, lo pueden hacer directamente en las oficinas del comité, Manuel Villalongín, 117, sexto piso, en donde nuestras personas consejeras asesoras les pueden orientar justamente para la presentación de esta denuncia. Vale la pena comentar que en los casos justamente de violencia por hostigamiento y acoso sexual o por violencia en temas de discriminación, tenemos la obligación de aplicar los protocolos correspondientes emitidos por la Secretaría de la Función Pública en todo momento, resguardando la integridad de las personas y evitando en todo momento también la revictimización. Asimismo, hacemos de conocimiento en caso de que exista la necesidad de aplicar medidas de protección para las personas que están denunciando, se aplicarían obviamente con el consenso de las personas, que van obviamente desde la reubicación física hasta temas de restricción por parte de las o los presuntos agresores. Muchísimas gracias, licenciado. Y para terminar, maestra, me gustaría saber cómo podemos levantar una denuncia si estamos hablando desde la parte psicológica. Bueno, creo que el levantar una denuncia tiene totalmente que ver con lo que ya comentaron en este punto, desde la parte legal, desde la parte interna de la institución y demás, ¿no? ¿Qué pasa en el área psicológica? Muchas veces se nos pide tener un peritaje psicológico de que efectivamente la violencia sucedió y saber qué nivel de afectación tiene el paciente, ¿no? En este caso, para nosotros, el denunciante es paciente y entonces tenemos que hacer ese acompañamiento con la temporalidad que él mismo va marcando, él o ella, porque en muchas ocasiones existe el trauma y es muy difícil entrar dentro de esto, ¿no? Accesar a una mente o a una persona que en este momento se siente muy afectada puede llevar incluso a la revictimización con la mejor de las intenciones, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho que nuestras buenas intenciones nos lleven a algo que sea más bien perjudicial. En casos, por ejemplo, de temas de género, especialmente cuando están relacionados a temas sexuales, es muy delicado. Entonces hay que dar ese acompañamiento a la par que se está haciendo ese peritaje, a la par que se está haciendo esa evaluación, ¿no? Entonces es muy importante que la persona se sienta segura, que la persona sienta que va a ser escuchada, que este no es un proceso más, que este no es, digamos, como, perdón que lo diga yo tan coloquialmente, ¿no? Pero una chamba y en una hora ya tengo que cambiar y la siguiente persona que vaya a entrar, ¿no? Sino que la persona se sienta muy entendida, muy comprendida, muy acogida y de esa manera entonces podamos darle la ayuda y la contención que necesita, pero al mismo tiempo podamos realizar este peritaje. Muchísimas gracias. Y me gustaría rescatar algo. Denunciar la violencia es un acto valiente y esencial para romper este ciclo de violencia, de abuso. No cabe duda que cada uno de los datos que ustedes nos proporcionaron es y será de gran ayuda para todos los que estamos presentes. Y para terminar,
Me gustaría que cada uno de ustedes nos pueda dar su opinión del tema a manera de resumen o reflexión. Ya han abordado bastantes temas, nos han dicho que pues es un acompañamiento, que vamos, no estamos solos en este proceso, pero me gustaría una reflexión de cada uno de ustedes para cerrar este conversatorio. Bueno, pues yo creo que lo más importante cuando hablamos de violencia es que la violencia es un acto aprendido, ¿ok? No es un acto innato. No es cierto que las personas venimos biológicamente preparadas para la violencia. Lo biológico es la agresión, cuando nosotros tenemos que responder ante algo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en medio de la selva y un animal viene, no sé, por ejemplo, un león trata de comernos, lo más fácil será que salgamos corriendo, ¿no? Más allá que ponerme agresivo y tratarme de defender, es muy probable que el león me gane, ¿no? Pero si me encuentro, soy un niño que me encuentro siendo violentado continuamente, quizás lo que me genere como reacción defensiva sea agresión. Sí, y esa agresión puede ser hacia la misma persona o hacia otros. Muchas veces vemos a niños que se agreden a sí mismos, que se autolesionan, porque es la manera de regular toda la emoción que les está generando. Si comprendemos que entonces la violencia no es un acto biológico, no es algo con lo que venimos, entonces sabemos que la violencia es aprendida y que la solución está, si nos vamos a lo más profundo de la solución, está en la educación. ¿Cómo se educan, cómo estamos educando a los niños en México y en el mundo? Desde casa, una familia violenta va a generar niños violentos, ¿no? Se dice mucho en las instituciones escolares, ¿no? En preescolares y en primarias, justamente que un niño es el reflejo de lo que sucede en su casa. Una vez que entra a la sociedad, es decir, una vez que entra al área escolarizada, entonces se hace la suma de las violencias aprendidas y las violencias que va a aprender de lo aprendido de sus compañeros, profesores y todas las autoridades que pueda tener. Entonces, si continuamos en una búsqueda de una educación libre de violencia, donde podamos tener diálogos, donde podamos hablar, a ver, el enojo, ese sí es innato. Y algo que me hace un compañero de pequeño o que me hace un compañero el día de hoy en mi área de trabajo, el diálogo es lo que me va a hacer una diferencia. Eso que haces no me gusta, eso que estás diciendo no me gusta, pero es aprendido. Tú decías hace un momento, bueno, pues es que si se lo hicieron al R3 cuando era R1, probablemente el R3 lo repita. Rompamos con eso, ¿no? Quizás el día de hoy, si tuviéramos hijos en este momento, podríamos hacer un cambio desde casa, pero también se puede hacer un cambio no solo desde casa, sino desde las instituciones, desde nuestra forma de hablar. Creo que a todos nos ha costado trabajo cambiar nuestro vocabulario, tener vocabulario inclusivo. Si aprendimos a hablar siempre en plural, en masculino, ha sido muy difícil para muchos cambiar esto. La forma en que nos referimos a las personas, niños, niñas, mujeres, hombres, a todas aquellas personas que sienten que hay una diferenciación por el hecho de su género, por el hecho de su edad, no sé, por ejemplo, los adultos mayores, los niños. Entonces, es empezar a hacer una educación que es educación continua. Continuamente tenemos que seguir hablando de lo que es violencia y de lo que no es violencia, ¿no? Hablar de lo que es, oye, me enojé y cuando yo me enojo, ¿qué hago con ese enojo? Reeducarnos en justamente nuestras emociones, cómo canalizarlas y hacer mucha conciencia de que es importante trabajar nuestras emociones para no ir a actuarlas en otro lugar, ¿no? Si yo el día de hoy me enojé porque sucedió algo en mi casa, no tengo por qué llegar a la oficina y desquitarme con mis subordinados, ¿no? Ni tampoco, si tuve un problema en la oficina, llegar a casa y desquitarme con la pareja, con los hijos, ¿no? Con los animalitos que tenemos en casa. Entonces, sí creo que tenemos que partir de esta conciencia, esta educación y quitarnos estos mandatos relacionados con el poder y la culpa, ¿no? Entonces, ante el poder, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo poseer? ¿Hasta dónde puedo tener control? Y la culpa, ¿hasta dónde me siento mal? Y entonces tengo que obedecer a una serie de mandatos sociales a los que ni siquiera me cuestiono si debería yo de obedecer o no debería yo de obedecer. O sea, pienso en las mujeres en los 20, en los 30, en los 50, ¿no? Tenía que obedecer a su marido y punto, no había más opción, ¿no? O sea, era lo que se sabía, era lo que se entendía y es más, se te educaba para ser una buena
esposa, para ser una esposa obediente, ¿no? Entonces, oye, ahora han cambiado las cosas. ¿Cómo podemos hacer esta reeducación? ¿Cómo podemos generar esta conciencia? Y entonces, si empezamos desde chiquitos, vamos a ir cambiando a la sociedad. Eso es en cuanto a los niños, pero ¿qué pasa con nosotros ahora adultos, no? ¿Qué pasa si yo soy un R1 y empiezo a sufrir mucha violencia de parte de mis propios compañeros, de parte de mis superiores, de parte de los adscritos, y todo el tiempo es este miedo a voy a perder la residencia y no hay otra opción, ¿no? Entonces, tengo que someterme, tengo que sufrir, No, a ver, ahora sí hay una cultura de mayor respeto, de cuidado a la violencia y de cuidado hacia las personas. Están todas estas mismas instituciones internas que están diciéndonos, doctores, enfermeras, camilleros, administrativos, quien quiera que sea, actuemos, ¿no? Actuemos, digamos, esto que está sucediendo no me gusta. Le puedo decir a un compañero, un par, oye, que me molestes de esta manera, que te burles de mi forma de peinarme, que te burles de mi preferencia sexual, que te burles de absolutamente, no me gusta y te pido que no lo hagas. Primer acto, ¿no? Segundo acto, continúa esto. Entonces sí es ir a alguna de las instancias en donde se pueda ir parando estas violencias. Si es violencia de género, como ya bien decían, es importante tratarlo de una manera distinta. Entonces, creo que si nos reeducamos y en vez de educarnos a través del miedo, voy a tener una consecuencia y esa consecuencia me va a generar muchos problemas, me podrían correr de la residencia, es haciéndolo conciencia a través de la empatía. A veces digo yo que estas cosas son muy utópicas, ¿no? Porque si yo pienso como R3, oye, pues a mí me hicieron lo mismo y con sangre la letra entra y yo aprendí gracias a que me quedé encerrado no sé cuántas veces, entonces probablemente al otro le va a servir, pues no, la empatía sería yo recuerdo estar ahí, yo recuerdo no haber dormido, yo recuerdo no haber comido, yo recuerdo no haber ido al baño y haber sufrido todo este tipo de violencias y entonces voy a ser empático y no voy a generar eso, ¿no? Y creo que el mismo aprendizaje lo puede tener mi R-, pero en una situación de mayor contención, de mayor aprendizaje, de mayor atención. Que lo tenga yo 48 horas despierto, lo único que le va a generar es que no pueda dar un buen aprendizaje, incluso que tenga una equivocación grave y llegue a la iatrogenia, ¿no? Entonces, más bien empezar a hacer este cambio de pensamiento, este cambio de idea, aun cuando lo hayamos vivido así, lo hayamos aprendido así, ¿no? Si de chicos era una nalgada no me hizo daño y si lo movemos ahora a la residencia, ay, bueno, que me encerrara no me hizo daño, sí, probablemente sí te hizo daño y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Muchas gracias, maestra. En un momento yo retomaré un poquito de lo que usted comentó. ¿Alguien más que quiera dar su reflexión? Gracias. Pues bueno, ya para terminar esta participación, agradeciendo infinitamente el espacio y el foro académico, digo, creo que algo que quisiera manifestar es que primero no hay que normalizar la violencia por más mínima que sea. Esta nueva realidad invita a que todos seamos un poco más conscientes. Entonces, no normalizar la violencia por más mínima que sea, incentivando principalmente la cultura de la denuncia. La violencia es un acto muy personal, es personalísimo. Y si no se da a conocer a las autoridades, evidentemente, en este caso, como órgano interno de control, no me voy a entrar y no podré actuar para poder proteger a las personas que están siendo violentadas. Se habla mucho de acoso y hostigamiento. Quiero también rapidísimo nada más comentar la diferencia entre acoso y hostigamiento. El hostigamiento tendrá que ver cuando existe subordinación. Cuando hay subordinación, hay un hostigamiento ya sea sexual o laboral. Y no subordinación únicamente respecto al grado jerárquico, sino la posibilidad de que dependas de esta persona, tal vez no en jerarquía normativa, sino porque necesites algo de esta persona para desempeñar tus actividades. Y el acoso puede ser entre pares o incluso un cargo o una emoción menor en el puesto. También es importante fomentar la capacitación, no solamente en cuestiones de perspectiva de género en autoridades administrativas como en autoridades institucionales, sino también hablar de las nuevas masculinidades, hablar también de la igualdad y de derechos humanos que tanta falta nos hace. Es importante también recuperar la confianza en las autoridades administrativas y también judiciales. ¿Esto cómo se da? A través de la denuncia y del seguimiento oportuno.
evitando, y eso es un llamado para todas las autoridades, evitar siempre la confrontación entre el presunto agresor y la persona agredida o afectada. Y pues bueno, invitar a todas las personas que se están sufriendo algún acto de hostigamiento, de acoso sexual o de violencia o de hostigamiento laboral, se acerquen a algún entorno de control, que hay persona capacitada y que va a estar evidentemente a su disposición para dar atención a sus necesidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Igual en un momento retomaré un poquito de lo que usted dijo para hacer mi conclusión. ¿Alguien más que quiera dar su reflexión? Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Claro. No hay que perder de vista que existe, bueno, lo que una de las principales modalidades de la violencia y que además se presentan en instituciones como tan venerables como el IMSS, es la violencia institucional. Y la violencia institucional, así definido por la ley, son todos los actos u omisiones cometidas por los servidores públicos o las instancias gubernamentales que discriminan, estereotipan, dilatan el acceso a derechos y oportunidades, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, la violencia institucional es una de las modalidades que están previstas en la ley, junto con la modalidad familiar, comunitaria, pero también le aplica al instituto la modalidad de violencia laboral y docente. O sea, la ley también habla de violencia laboral y docente, además de la violencia institucional, que en este caso aplicaría también para los servidores públicos, y no solo para los servidores públicos, sino pues para todo quienes, a todas las personas que de alguna u otra manera realizan un quehacer dentro de la institución. Entonces, esta violencia laboral y docente, pues dice la ley, se da con independencia de las jerarquías. O sea, independientemente de que exista o no exista una jerarquía, se da un acto violento, es sancionable. Por supuesto, se debe de proceder en contra de él mismo, ¿no? No necesariamente tiene que ser de una relación de supra a subordinación. No, puede ser entre pares, puede ser entre iguales, ¿no? O puede ser no entre iguales, sino entre una autoridad y un usuario. En fin, o entre usuarios dentro de las instalaciones del instituto. Entonces, todas estas variables deben de considerarse, aunado pues a la violencia digital, a la violencia mediática, y algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención es la violencia por el tema que el día 25 nos une, es el de la violencia feminicida. O sea, esta violencia extrema hacia las mujeres, adolescentes y niñas por el solo hecho de ser mujeres. Solo porque son mujeres. La violencia feminicida que desafortunadamente pues es uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad. El feminicidio ya está tipificado en nuestros códigos penales. Entonces es punible en consecuencia, pero pues desgraciadamente la violencia feminicida pues se puede dar en el ámbito público, pero en el ámbito privado o en el ámbito público, como podría ser también en una institución, como el caso del Seguro Social. Entonces hay que combatir la violencia feminicida. Claro, la peor expresión de la violencia feminicida es el feminicidio, pero hay muchas formas de violencia feminicida, ¿no? Que son estas expresiones violentas por el solo hecho de ser mujeres, ¿eh? Entonces, este es un tema también que implica deconstruir toda esta cultura patriarcal, misógina, machista, que pues desafortunadamente ha prevalecido durante siglos, no únicamente en México. Por supuesto, esto es universal, pero que también es universal la responsabilidad de todas y todos por
por construir mejores estadios de convivencia pacífica y de desarrollo. Muchísimas gracias. Y para terminar, me gustaría escuchar al licenciado Hernández. Muchas gracias. Bien, iniciaría yo agradeciéndole a mis compañeros todas sus palabras. Quisiera tomar de la doctora Gutiérrez en su reflexión. La violencia es un acto que se decide. Y creo que a partir de esa reflexión también decidiremos ser empáticos sobre el parar estos actos de conducta. Y creo que parte del mejor camino que tenemos como personas servidoras públicas del instituto es justamente conocer estos alcances a través del código de ética y el código de conducta, y en consecuencia la suscripción de la carta de compromiso de adhesión a esos principios, valores y reglas institucionales. Les hacemos también una invitación. Existen una serie de cursos relacionados con ética pública, derechos humanos e igualdad que están disponibles en la plataforma de SICAVI, a los cuales se pueden acercar y que pueden darles justamente mayores herramientas para juntos incidir en disminuir estos actos de violencia que se materializan dentro de nuestro quehacer institucional. Por último, hacerles una invitación justamente para que el Comité de Ética se haga llegar de las denuncias que ustedes quieran presentar. Reiteramos nuevamente, existen personas consejeras asesoras que les pueden orientar para la presentación de las denuncias ante la instancia del comité, y en conjunto con el órgano interno de control y el área laboral, llevar a cabo las investigaciones de manera paralela. Pareciera que no se materializara en el ámbito de competencia del comité de ética. Nosotros emitimos determinaciones de acuerdo a las facultades que tiene el comité de ética. Sin embargo, sí existen sanciones. Y ha habido sanciones relacionadas justamente con este tipo de actos que han tenido consecuencias diferentes por parte de otras autoridades hacia las personas que cometen este tipo de agresión. Invitaros a que la cultura de denuncia sea cotidiana justamente para visibilizar este tipo de conductas y permitir que no crezcan, que no se vuelvan cotidianas dentro de la parte de enseñanza o de trabajo que tenemos en cada una de nuestras instancias. Agradecerles nuevamente a ustedes la invitación y a todos mis compañeros por sus palabras y por sus enseñanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y de conclusión, a mí me gustaría rescatar un poquito de todo lo que ustedes mencionaban. Mencionaban que la letra a sangre entra. Y esto me recuerda mucho a una frase que se decía en mis tiempos. Sí, pero en mis tiempos también sacrificaba, ¿no? Había tiempos en los que se sacrificaba. Y no por eso lo vamos a seguir haciendo, no por eso vamos a seguir normalizando lo que se hacía con tiempo. Entonces, sí, justo esta parte de romper el círculo vicioso de la violencia, el no minimizar, la ley de hielo, el dejarle de hablar a una persona dentro del violentómetro ya se encuentra en un nivel 4, 5. Entonces, el no minimizar las microviolencias que ustedes mencionaban es muy importante. La violencia institucional, claro, es algo que queremos también visibilizar con todos ustedes y no normalizar. Creo que el machismo en la sociedad, el machismo es muy normal y así me educaron y así. Sin embargo, también se está llevando dentro de las escuelas y es algo que queremos parar. Y por eso es que les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, pero sobre todo por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos y dejar muy claro, el reto sigue para eliminar la violencia, pero definitivamente juntos con todos ustedes como institucionales y no institucionales, sabemos que esto va a ser más fácil detenerlo. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes su participación. Recordemos, no estamos solos en este proceso. Hay muchas instituciones y personas que nos apoyan. Y les deseo a todas y todos ustedes un excelente día. Muchas gracias. Felicidades por el evento. Gracias. Gracias. Y si quieres ya déjame. Gracias a todas.